chicos, aquí está el siguiente capítulo. Le doy todos los créditos a los creadores de los animes usados en esta teoría. Comencemos. Charlotte pensó, es increíble que aguantara solo tanto tiempo contra ellos, por algo es el chico que me interesa, dije disculpa pero voy a dormir un poco durmiendo. Charlotte se durmió, pensó, ay qué lindo se ve, porque nunca soy honesta, ya me parece que ya no puede más, bueno con que descanse se recuperara, Charlotte lo llevaré a que lo curen. Después comencé a despertar, dije qué hermoso donde estoy, me capturaron, Mimosa lo siento, Noelle Natsu, deja de soñar despierto. Yuno, era imposible que te capturaran de nuevo, dije Yuno. Y Noelle, Mimosa y el señor lentes parándome, Klaus estaba preocupado, Mimosa qué alivio, no sabía qué haría si no despertabas abrazándome, dije me siento mucho mejor, estaba tocando el trasero de Mimosa, ella se sonrojó, Noelle no te aproveches, Natsu empujándome mandándome a rodar, dije ay sigues siendo tan agresiva, Noelle se sonrojó viendo a otro lado, me dijeron lo que pasó, estuve durmiendo 3 horas. Noelle, si dormías plácidamente en el hombro de una capitana, Klaus, eso demuestra que te esforzaste mucho, aún me sorprende lo rápido que te recuperas, hubiéramos peleado a tu lado, pero al llegar ojo de la noche blanca ya no estaba, Juno nos avisaron tarde, Mimosa la capitana Charlotte te trajo a la iglesia y decidimos cuidar de ti, dije gracias Mimosa a tu magia de curación, es sorprendente, sonriendo Mimosa se sonrojó. Mimosa yo no hice nada, fue Klaus el que pasó más tiempo cuidando tenero, se puso en mi cabeza, Klaus gracias a ti los niños secuestrados están a salvo, están interrogando a Neige en la sede, dudo que sepa nada sobre ojo de la noche blanca, Mimosa como se arrepintió y no tenía mala intención, decidieron que pagara por sus crímenes ayudando a la iglesia, dije es perfecto para él, Klaus volviste a hacer un gran trabajo, yo no habría dejado escapar a ojo de la noche blanca. Dije no deberías decir eso, no conoces los monstruos que tienen de su lado, pero la próxima vez no los dejaré escapar, no perderé contra ti Yuno, me seguiré haciendo más y más fuerte, Yuno entonces yo me haré más y más y más fuerte, dije estoy esperando verlo, nosotros un día seré rey mago, sonreímos, Mimosa son muy amigos, Yuno imposible, dije no seas tímido, Klaus nosotros nos marchamos, Mimosa sí por cierto la hermana Teresa despertó hace poco. Noelle Gauche debería estar con ella, dije ya veo, fui a ver a Teresa, dije con permiso abriendo la puerta, Marie es Natsu corriendo hacia mí, le agarré girando, ella estaba riéndose la baje, estaba preocupada, dije no pienso morir, Gauche te mataré, Teresa tiene que madurar más, dije te encuentras bien vieja, Teresa por quién me tomas, cambiando de tema, si le cuento tus increíbles hazañas a la hermana Lily de seguro se alegraría, dije me gustaría que no lo hiciera, Teresa qué. Dije lo que me importa es volverme más fuerte para proteger lo que me importa, me volveré rey mago para proteger a Lily, Teresa entiendo, Noelle Natsu deberíamos irnos ya, dije sí pero primero tengo que ir a un sitio, Noelle fuimos a la casa de Rebeca, dije qué rico comiendo, siento como recupero mi magia, Rebeca de verdad empecé a cocinar para que comieras, al despertar e hice demasiada comida, Noelle rayos está muy rico, dije me lo comeré todo, Rebeca sonrió. Gauche lo mataré, Marie ya basta hermano, dije quiero más, Noelle pensó los hombres prefieren a mujeres que sepan cocinar, Marco Natsu gracias por tu bufanda, dije oh gracias veo que cumpliste tu promesa, Marco sí agarré mi bufanda, todos vieron una cicatriz en mi cuello sorprendiéndose me puse mi bufanda, Noelle esa bufanda te queda muy bien, pero quedaste herido por dejarte solo esto demuestra que me necesitas, dije que cuando estás tú también me lastimo, Noelle silencio tonto, Rebeca pensó esa chica pelea a su lado. Aún me pregunto cómo Natsu se fijó en mí, Rebeca Natsu, dije si ella me dio un beso me sonroje, Rebeca gracias por salvar a Luca y Marco Natsu, dije fue un placer, Noelle que luego volvimos a la base, Magna ya digeriste la comida Natsu, dije sí, Magna celebremos tu recuperación con un concurso tradicional de comer todo lo posible esta vez son platos de Nomo Batata, dije me daré un festín. Charmy me muero de hambre, Vanessa es una tradición nuestra, Luke no olvida eso y enfréntame quiero pelear contra Tyrdelle, Gauche Marie hace medio día que no te veo, Gordon quiero darle una sorpresa a Natsu, Finral yo no participo si como todo esto enfermaré, Noelle yo tampoco soy de la realeza saben, Magna no acepto un no por respuesta, participarán todos por favor encárguese de juzgarnos Yami, Yami basta de quejas listos, ya Grey tocó un tambor comencé a comer, qué rico. Noelle se lleva todos los líquidos, Luke no comí nada pero ya estoy lleno, ya mi Finral no uses magia espacial para echar comida al estómago de Luke, Finral me descubrió si no me lo ofrece una mujer hermosa no puedo comer esto, ya mi descalificado, Magna vamos magia de fuego recalentamiento explosivo quemando la comida comiendo cayó al suelo, pensé que estaría más rico si lo asaba más pero me pasé, ya mi descalificado me comí la comida de Magna.
dije quiero más, Gordon hola, dije hola Gordon ¿qué haces ahí, Gordon puedes comerme, Yami descalificado por dar grima, Gauche prefiero comerme a Marie, Yami descalificado por no comer nada, Noelle agua, agua haciendo caer el vaso Vanessa vómito, Yami estos dos se retiran hace rato solo quedan, Magna es un duelo entre Natsu y Charmy, dije aún tengo hambre alzando el plato, zampándome todo comiéndome todas las nuevo batatas de los demás, Charmy Natsu quieres del mío también. Dije gracias comiéndome, uff estoy lleno tenía el estómago hinchado, Yami Natsu ganó sin usar magia, Charmy ese es mi príncipe de la comida, Noelle, Finral y Magna pensaron era de esperarse le llegó una carta a Yami, dije ese sello es de la capital hay un caso tenemos que ir, Yami tú cállate y descansa eso me gustaría decir, pero el rey mago quiere hablar contigo, dije el rey mago, Yami mañana hay una reunión de capitanes y dice que te lleve, dije pues que será mi cuerpo volvió a la normalidad. Yami mi idea lo descubriremos cuando vayamos al día siguiente fuimos a la reunión, Marx los estábamos esperando Yami Sukehiro capitán de los toros negros y Natsu, dije disculpa quién eres, Marx cierto es la primera vez que hablamos hoy, Yami es el champiñón, Marx así es soy el champi, no sea grosero por favor soy Marx sirvo al rey mago, dije eres un champiñón impresionante, Marx cada día me da dolor de cabeza y no soy un champiñón soy Marx. Yami ¿dónde será la reunión champiñón? Marx me llamó Marx llevará algo de tiempo, prepararla espere con los demás capitanes Natsu tú podrías acompañarme, dije no hay problema yéndonos, Marx hiciste un gran trabajo el otro día Natsu probablemente recibirás 20 estrellas, dije en serio me alegra pero ¿dónde estamos? Marx es un sótano secreto que poca gente conoce aquí confinamos a gente importante, dije una celda, Marx ¿recuerdas que capturaste a miembros de Ojo de la Noche Blanca? Dije hablas de esos dos, Marx así es un hechizo protege sus recuerdos, por eso aún no obtuvimos información relevante no obstante el rey mago cree que tu antimagia podría romper el hechizo durante el ataque a la capital, siempre estaban un paso por delante, dije sí de hecho es muy posible que alguien les ayude desde adentro, Marx veo que eres muy listo debe haber un traidor entre nosotros alguien en una posición elevada, dije del nivel de un capitán de orden por eso los reunieron, Marx sí aunque no queremos creerlo, pero es por eso que hay que aclararlo llegamos, dije bien abrí la puerta, hola, Julius saludos Natsu gran trabajo de nuevo, dije es el rey mago, Julius lamento molestarte cuando estás cansado, pero eres el único que puede usar antimagia, hoy que enfrentaste a todos los cabecillas de ojo de la noche blanca ¿qué magia usaban, dije bueno uno usaba magia de copia, Julius magia de copia dices vaya copia la magia de otros, dije otro usaba magia de bestia. Julius magia de bestia nunca oí nada igual, dije otra usaba magia de espíritu de una salamandra, Julius magia de espíritu de fuego salamandra ojalá las hubiera visto, dije jeje pues no sabes los problemas que me dieron, Marx rey mago, Julius perdón perdón crees que puedes hacernos el favor Natsu, dije haré algo mejor rey mago activando mi Sharingan, Katerine es ese chico lindo de nuevo, hombre esto es malo es el niño de la antimagia pretende deshacer el hechizo que protege nuestros recuerdos, dije haré algo mejor soltar a todo lo que sepan sonriendo, Katerine no, detente, dije aquí vamos mi Sharingan brillo hipnotizándolos, ellos que desea saber, dije ahora dirán todo lo que sepan, ellos entendido, Julius increíble qué magia es esa, dije es la herencia que me dejó mi madre, Marx ya no pueden ocultar nada, dije responderán, todas las preguntas que les haga, ellos sí les hicimos varias preguntas luego de unos minutos Marx llamó a los capitanes ellos vinieron donde estábamos, Yami estás trabajando duro mocoso, dije no tanto, Yami es que quieres ir a cagar, dije yo ya no puedo hacer eso, William, ¿qué desea rey mago, Charlotte esos dos son de ojo de la noche blanca descubrieron algo, Julius y varias cosas gracias a Natsu lo principal es lo siguiente entre ustedes hay un traidor que colaboró con ojo de la noche blanca, ojo de noche blanca se escuda en su odio hacia el reino del trébol para cometer ataques terroristas, dije su objetivo final es fundar un reino independiente me equivoco, ellos no, dije la pieza vital de información es un capitán de orden que está aquí entre nosotros, Rill entre los capitanes, dije respóndanme quién es el capitán traidor que colaboró con ustedes digan su nombre, ellos es, el capitán de las orcas moradas Gelre Poizot, Poizot imposible que estáis diciendo son terroristas, que atentan contra el reino vais a creer lo que dicen yo jamás traicionaría al reino,
Charlotte, no quiero decir esto, pero he oído rumores oscuros sobre ti, Nozell, y no son pocos sino muchos, ríe de verdad, Yami, si circulan rumores desagradables, Charlotte, así que no eran solo invenciones, Nozell, ya imaginaba que hacías cosas deshonestas, pero esto es, Poizod, no seáis absurdos, debe de haber un error, ya se intentan hacer que yo parezca el traidor, Marx, nos limitan a darnos información que poseen sin mentiras, lo verifique con mi magia, reciprocidad de recuerdos, dicen la verdad, Yami, ya has oído jamón endurecido, Poizod, no estoy duro, Yami, calmaos, ¿por qué no dejas que el champiñón curiosee tus recuerdos? Si eres un jamón limpio no habrá problema, Marx, coincido excepto con mi apelativo, dije, si realmente eres inocente deberías acceder, Poizod, pero, dije, ¿qué pasa? ¿Estás pasando aún por la pubertad? Marx, es deplorable, Geldre, Nozell, pagarás con tu vida por traicionar al reino, dije, por tu culpa, Fuego León saliéndome llamas. Poizod, no tiene que ser una trampa, limpiaré mi nombre, retirada estratégica, magia de creación de transparencia, el gran mago invisible desapareciendo, Yami pretende subir, vaya, las cosas se ponen serias, Charlotte, ese hechizo lo vuelve invisible y hace que la magia lo atraviese, Yami, mientras es invisible es inútil atacarlo con magia. Hasta aquí este capítulo.